Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Bienvenidos a la sesión número 5 ya de su diplomado Inbound Marketing. Qué alegría verlos, que están ya todos por ahí conectándose. Espero que hayan pasado un fin de semana bonito, de descanso. Eh, se calmaron un poquito las lluvias, ahora otra vez está lloviendo, pero esperemos que no pase a mayores. Vamos a comenzar ya esta sesión. Bienvenida a la compañera que por ahí escribió en WhatsApp, Astrid, creo que se incorporaba este día. Bienvenida, Astrid. Ahí está Blanquita ya por ahí. Bienvenida, Blanca. Bien, Astrid, eh, cualquier cosa en que le podamos ayudar. No vaya a dudar en escribirnos, ahí estoy yo en el WhatsApp, ¿verdad? Ya le voy a brindar mi número ahí para que me identifique. Ya pasamos algún material para lectura, para que puedan hacer las evaluaciones. Sus compañeros en la semana pasada, pues estaban finalizando la sección 1 en cuanto a los laboratorios. Son como tres laboratorios por sección para que los pueda ir revisando, que hay que trabajarlos fuera de la clase, ¿verdad? Y cualquier consulta, pues estoy a la orden. En el material puede apoyarse para responder los laboratorios y también en la plataforma encuentra lecturas de complemento y otro tipo de material de apoyo que le puede ayudar para poder resolver sus laboratorios. Pero cualquier consulta, a la orden, Astrid. Muchas gracias. Bien, Muchas gracias, Alicia. Ya, ya sabe, para servirle. Bien, vamos a comenzar. Eh, nos habíamos quedado para hacer un breve feedback de todo lo que hemos estudiado a medida de que empezamos el martes 5 de julio. Empezamos con un poco de teoría introductoria de qué es Inbound Marketing. Eh, en la sesión número uno, en la sesión dos y tres estuvimos estudiando algunos conceptos claves de Inbound Marketing, finalizando estos contenidos eh, el día viernes. En la sesión número 4 habíamos también abordado el Boyer Persona, que ya estuvimos viendo porque es importante para los negocios. Todavía falta que toquemos otra parte de eso. Y ahora que vamos a estudiar las fases de Inbound Marketing para dar, Finalización al contenido de la sección 1. Esperando que el tiempo alcance, estaríamos comenzando el primer contenido de la sesión 2, que sería eh, las estrategias del marketing de contenido. Ese contenido es algo larguito, no creo que lo terminemos ahora si sí lo empezamos, pero sí lo estaríamos tratando de terminar el día de mañana, ¿verdad? Recordarles que el miércoles no hay sesión, el jueves sí nos vamos a reunir, nos vamos a reunir hoy, mañana y el jueves. Y miércoles vamos a descansar y viernes, sábado y domingo también, y nos volvemos a ver el lunes, ¿verdad? Entonces, para ir comenzando, eh, vamos a saludarnos, ¿verdad? Vamos a ver cómo, son, cómo se encuentran, cómo vienen de ánimos. Melvin, ¿qué tal, cómo viene de ánimo el fin de semana? El lunes cuesta arrancar, Melvin, ¿qué tal? Este. Sí, cuesta, pero hacemos todo por, por iniciar, ¿verdad? Vamos a sentir un poquito. Que... Ya va a ah, ver. Sí. Correcto, pero ahí estamos. Excelente. Ganas. Excelente, Correcto. muy bien. Ahí está Yonadab. ¿Qué tal? ¿Cómo está Yonadab? Vamos a saludar a Lazara a ver si están listos. No está listo Yonadab. Ajá, ya lo caché. Jaimito, ya se incorporó. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, hola, Lick. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo viene el fin de semana? Descansado. Trabajado. Trabajado. Bueno, qué bueno. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Usted cómo viene? Ay, es que ya en la noche ya se le bajaron los ánimos de la mañana. No, pero estamos bien, gracias. Muy amable. Sí, 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 sí. Excelente. Muy bien. Bien, vamos a comenzar entonces. Les voy a compartir por acá y ahí me está saludando de nada. ok, no se preocupe, más le vale, vale que me haya contestado el saludo ahí en el chat. Bien, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir pantalla para que veamos la presentación que traigo de material de apoyo para hablar un poco de las fases de inbound marketing. En esta oportunidad ya las hemos mencionado hoy las vamos a estudiar una por una. Y de hecho, en la parte, eh, ¿por qué va este tema primero? Porque en la parte en donde vamos a, a ver, eh, digamos, eh, lo de las estrategias de, de marketing de contenido, tenemos ya que haber visto las fases para ir interpretando el por qué eh, cada una de estas tiene una función fundamental dentro del limbo marketing. Entonces... Eh, les voy a presentar pantalla, me indican cuando ya la vean, por favor. Ahí estamos, ¿se visualiza? Sí, se mira. Sí. Ok, excelente. Bien, para empezar, digamos, eh, como hemos venido diciendo, ¿verdad? El Limbo Marketing es una metodología de marketing digital que tiene como varios tipos de acciones. Entonces, con una sola finalidad, ¿verdad? Que es atraer al potencial cliente y llevarlo hasta la venta final, pero hablábamos que tiene que ser mediante un contenido de valor. Entonces, eh, por eso es que es importante que veamos primero las fases y después veamos el marketing de contenido. Entonces, las estrategias de Invo están, digamos, cada vez más extendidas entre las empresas y más que todo en las empresas digamos hispanoamericanas, verdad? Gracias a que digamos que se adaptan a lo que la demanda eh, va hoy en día, verdad? Eh, con el consumidor a lo que el consumidor demanda. Entonces no que es por supuesto no recibir tanta publicidad directa por el tema de la invasión que hablábamos, verdad? Entonces lo que se busca es que sea el propio usuario el que llegue a nosotros en el momento que nos necesite. Ya vimos por eso el proceso de compra que lo vimos así en un, en un brochazo, pero traté ahí de explicarles un poquito cómo funciona. Por eso es que es importante entender bien las fases de inbound marketing y aplicarlas correctamente. Entonces, ¿cuáles son esas fases? Y ya las hemos venido mencionando eh, en otra en oportunidad. ¿Cuándo? Permítanme, quiero ver si puedo mover esas pantallitas porque los veo bien chiquitos. Que no los veo a todos cuando pasa eso. Veamos, permítanme. Ahí está, más o menos veo ahí, pero... Los veo bien chiquitirrines, pero si quieren eh, preguntar algo o sienten que voy muy rápido, opinar o algo, me levantan la manito, que se me sale aquí el aviso. Bien, entonces, estas son las que ven en pantalla las cuatro fases del limbo marketing clásicas, que es atraer, convertir, cerrar y fidelizar. Ahí para los que toman apuntes, ¿verdad? Ahí está. Esas son. Ahora. En el mundo del marketing normalmente se concibe como el viaje del usuario como un embudo de conversión. En el inbound marketing este se divide en estas cuatro fases. Entonces es importante que las sepamos identificar. A veces podemos encontrar atraer y convertir, casi siempre la vamos a encontrar con esos nombres, pero cerrar también a veces lo vamos a encontrar como vender y fidelizar y también vamos a ver las fases también digamos estas son como las las, demas, las cuatro fases de inbound marketing clásicas pero también vamos a ver las que son ahora más actualizadas ya las vamos a ver más adelante entonces vamos a comenzar con la número uno que es atraer y aquí sí yo les pido que si ustedes tienen algo que oyen que yo digo algo que puede ser relevante para ustedes lo anoten porque normalmente traigo puntiaditas las presentaciones para poderles explicar y si van adquiriendo alguna duda, pues con gusto yo les respondo. Entonces, cuando hablamos de la primera fase, que es atraer, ese es el momento de captación en el que empieza, digamos, todo, ¿verdad? Como cuando hablamos, cuando, como cuando hablamos de la venta tradicional, que es el prospectar, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros como estamos hablando tenemos que atraer al público para que él solito venga. En el caso de la venta tradicional, como es, eh, digamos, face to face o directas, a nosotros nos toca andar buscando al cliente, ¿ya? En este caso, con el Inbox Marketing, se, se quiere lograr que él solito venga. Por eso habla de la primera fase, que es atraer. Entonces, es, es el momento de captación en el que empieza todo. Entonces, en este primer, digamos, estado, se trata de, de atraer y de conseguir las visitas, porque estamos hablando de que es, eh, es marketing digital, ¿verdad? El limbo marketing es una herramienta del marketing digital. Y dentro del limbo marketing está esta fase. Entonces, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es conseguir que los usuarios lleguen a nuestros canales digitales. Esa es la finalidad canales digitales, ¿cuáles canales digitales? Pues los que usemos para nuestra empresa. Ya pues ya sabemos que puede ser redes sociales, que puede ser nuestro sitio web, ¿verdad? Y dentro de las redes ya sabemos que está el Facebook, el Twitter, el Instagram, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca, conseguir en los que los usuarios lleguen a nuestros canales digitales. Y entonces, hablando de lo puede ser también los blogs, no solo las redes sociales. Eh, pues e-commerce e también, entonces, o la plataforma en curso que estemos usando para nuestra empresa. Antes, y, y por supuesto, lo que queremos conseguir es que lleguen antes a nosotros que a la competencia. Entonces, la forma de generar este tráfico web será a través de la mejora del posicionamiento en buscadores y del interés generado por los contenidos de calidad que nosotros estemos ofreciendo. Entonces, por eso es que es importante también, cuando hablábamos de los buscadores, tener como esas palabras claves, ¿verdad? Que es el, el famoso SEO, que es la parte orgánica, para que en Google aparezcamos inmediatamente como una palabra clave que, como por ejemplo, si usted ahorita pone inbox marketing en el, en el Google, le va a aparecer 20. De mil enlaces que le hablan de Invo Marketing, pero los primeros que aparecen en el buscador son los que tienen como esa palabra clave ahí, o si de repente usted pone las fases de Invo le va a aparecer los blogs que más, que, que han puesto dentro de sus digamos dentro de, su, el, dentro de sus links eh, eh, las palabras clave para que sean los primeros en aparecer, ya entonces, ya cuando usted va hasta el final y aparece otra empresa, también hablando de Invo Marketing, pero probablemente no ha puesto como en sus buscadores principales y por eso aparece hasta el final. Entonces, es importante que para, para aparecer en los buscadores al principio pongamos esas palabras claves. Entonces, las herramientas más habituales para conseguir este objetivo ya hemos dicho que es el SEO, las redes sociales. Y las recomendaciones también de tercero. Miren, hoy nada menos estaba en la mañana yo en una clínica de, de, uno, de una odontóloga que llegué a hacer ahí una, no, no como cliente, sino que llegué prácticamente a ver una parte de, para asesorarla en cuanto a sus redes sociales. Y, y me invitó porque estaba recibiendo una charla, una clase, una clase administrativa en donde el ponente era un mexicano, entonces yo ahí de metida oyendo todo, pero no me veían, ¿verdad? Porque era virtual. Entonces yo estaba ahí sentada a un ladito y ella con su cámara abierta y, y el tipo dando su, su, su ponencia, muy buena por cierto. Entonces eh, una de las doctoras que estaba dentro de la misma conferencia, eh, a saber a dónde, en qué país, pero hizo una consulta, una pregunta. El, la persona que está, el facilitador que estaba dando el contenido es un administrador de empresas pero que tiene mucha experiencia en el área comercial, según entiendo su currículum. Entonces le hicieron una pregunta porque estaban hablando de cómo fidelizar al cliente, eh, que a los odontólogos se les hace un poco complicado porque obviamente en su carrera ellos no reciben nada que tenga que ver con las ventas o el mercadeo, no, no hay una materia que les ayude como abrir una o ver una luz de cómo ellos pueden vender un servicio pero ellos en la medida que van avanzando en su carrera y en su, que ponen sus propias clínicas, se van dando cuenta de la necesidad que tienen de tener a alguien especializado que le lleve clientes, ¿verdad? Entonces, ellos en su misma necesidad buscan prepararse con este tipo de diplomados. Para poder pre y preparar a su equipo, ¿verdad? Que lo rodea, su asistente administrativa, su recepcionista, la que le ayuda adentro con los pacientes. De hecho, todos estaban en la clase, de verdad que yo llegué de México y estuve oyendo la clase también de gratis, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que pasa? Él mismo le dice, él mismo le dice que se le complica un poco eh, darle como estrategias para el tema de la fidelización como odontólogos, pero. Pero le voy a dar más o menos unas ideas que siempre he propuesto. Y cada idea que el facilitador decía era buenísima. Entonces yo en mis adentros decía, ¿y qué es lo que le cuesta? Si las está dando, o sea, está diciendo las respuestas. ¿Me explico? Y, y dijo una tras otra, tras otra y tras otra, ¿verdad? Y en un break que hizo... Eh, como las habían anotado, ya me preguntaron a mí, ¿verdad? Que cómo podrían implementar esta idea que el, que el facilitador dijo. Entonces ya yo eh, profundicé un poquito más en la idea, pero él fue el de la idea. O sea, él decía de repente una idea como miren, o sea, para fidelizar a su cliente, se me ocurre eh, que puedan de repente, este tener lo de las fechas especiales. Eso es algo súper tradicional, pero súper funcional para un servicio. No hay nada mejor que tener las fechas de cumpleaños de los clientes, invitarlos a la, a cuando uno cumple aniversario, darles algún descuento especial por tantas visitas hechas en, en cierto periodo y él, pero eso lo dijo las fechas especiales, pero ellas estaban como y ya, qué hacemos en las fechas especiales, entonces ahí estaba yo vea que entendí después porque me habían invitado y fue como empecé a decirle bueno cuando él habla de fechas especiales se refiere que ustedes tienen una base de datos con los expedientes actualizar con la fecha cuál es la profesión para mandarle un saludito el día del mercadólogo el día del contador y yo, explican todo lo que podían hacer en cuanto al tema de las fechas especiales y no solo tomar felicitarlo en su cumpleaños o ah felicitarlo el día de la madre no sino como buscar tener como ese contacto con el cliente, cada momento les explicó el tema de este fidelizar al cliente como cliente frecuente. Bueno, el tema de ay, la famosa tarjetita que ya está bien choqueado de, de sellito por cada vez que llega, pero los odontólogos no lo hacen. Entonces, es bien difícil, no es como que usted vaya a un salón de belleza y usted sabe que le van a dar esa tarjetita, ¿verdad? Ya sabe que se la van a dar y que usted cada vez que se llega a arreglar el pelo, le van a poner un sellito y que cuando tiene cinco veces dice arreglar el pelo, le van a regalar la sexta. Entonces, los odontólogos eso lo viven como clientes de otros servicios que consumen, pero no lo ven funcional o no lo ven en función a lo que ellos venden. Y sí, hay muchas cosas que sí les pueden funcionar siempre y cuando les den como una limpiadita y lo ajusten al servicio que hacen, ¿verdad? Obviamente tienen que buscar innovar. Eh, eh, cuando pasó una evaluación, el facilitador les decía, ¿cómo están ustedes con sus redes sociales? Les dice, les dice a los odontólogos y todo con mala nota porque los puso a que se autoevaluaran. Y todo con mala nota y justamente me puse a revisar la red, la, la red, el Facebook y el Instagram que es el que maneja esta clínica y no, no tiene contenido, es solo sube estados de vez en cuando, no hay un contenido, les dijo que tienen que evaluarse, que tener indicadores, KPI y no tienen nada de eso. Entonces ahí, desde ahí estábamos como detectando la necesidad de esta clínica para poder atraer a todo este cliente que quiere hacerlo por medio digital porque le preguntaron y por dónde los consiguen y ella solo dijo de boca en boca el tradicional eh, Leticia quiere comentar algo tiene la palabra gracias licencia solo fíjense de que yo estoy trabajando como no social media pero sí este ayudando a una, a una compañera este ella solo trabaja con Facebook es un restaurante. Uh -huh. eh, mi pregunta es: Me han dicho de que allí no hay mucho movimiento, no hay mucha atracción. En, el, face? más, en el Facebook. Uh -huh. Lo más que se puede hacer es a través de historias. Historias son las que les van a llegar más rápido y así es como pueden atraer. No sé qué tanto, porque Instagram ya, o sea, Instagram sí, ve Instagram, todo atracción, los reels y toda la historia. Pero Facebook cuesta y ella es que solo con Facebook trabaja. ¿Cómo se podría atraer más clientes a través de Facebook? Esa es mi vale. pregunta, licencia Primero que nada, Letricia, había que identificar cuál es el público objetivo de este restaurante, porque... Recuerde que dependiendo de la generación que persiga, así le va a funcionar más una plataforma que otra. Porque el pasa que ahí, eh, hablemos lo que es: muchas generaciones de hoy en día, que es lo que mencionábamos con Jaime la vez pasada, la generación Z, por ejemplo, no son mucho de Facebook, son más de Instagram. Entonces, si yo la enfocara, por ejemplo, en el ejemplo de la odontóloga que yo le menciono, ella tiene que tener las dos opciones, porque su público objetivo no solo son jóvenes, sino que también eh, tiene jóvenes adultos, ¿verdad? Como nosotras, que somos adultas jóvenes, pero también hay público de más de 45 años de edad en su eh, clientela, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la edad promedio de los clientes de este restaurante primero si usted me dice ahorita Leticia no mire la verdad es que qué tipo de restaurante es para poderle dar una luz porque si es una comida rápida o es un restaurante más como la pampa argentina o un tipo la calaca como qué tipo de restaurante es pampa argentina cómo la permítame que no le escuché cómo me dijo pampa argentina ¿Es una Pampa argentina? Tipo la Pampa argentina. Ah, tipo la Pampa argentina. Ok. Vaya, la Pampa argentina tiene un enfoque un poquito más de gente mayor, de gente adulta. Entonces, en teoría, debería de funcionarle en el Facebook, en teoría, ¿verdad? Porque eh, es bien difícil que un joven de 24 o 25 años diga, voy a ir a una Pampa. Es más fácil que diga, y no porque no puedan pagar, ojo no porque no puedan pagar, sino porque andan buscando un ambiente como más divertido, en donde va a encontrar gente más de su edad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, probablemente eh, un restaurante como la Pampa Argentina, los cebollines, eh, no sea un lugar precisamente para este público joven. ¿Vale? Por ejemplo, los cebollines que hacía, como era gente más seria, más mayor y todo el rollo. Ellos tenían un día hace hace tiempo, no sé si ahora funciona así. Eh, ellos tenían un día que era los jueves, que era ladies night, era solo para mujeres, pero no especificaba la edad. Pero ¿cuál era eh, la forma de atraer al cliente? Tenían una promoción que era de margaritas ilimitadas, ilimitadas, y las mujeres no pagaban las margaritas. Y las margaritas eran de cualquier sabor que se le imagina. ya de coco, me han contado, de maracuyá, de fresa, de limón, bueno, había de mil sabores, había muchos sabores, pero la regla era, la regla era, de verdad que me han contado, Jaime, no se esté riendo, la regla era que las mujeres tenían que consumir algo de comer, esa era la regla para poder tener la facilidad de que le dieran las margaritas que se pudiera tomar en el tiempo que estipulaban, que era de 6 a 9 o a 10 de la noche, por ahí. Este, en jueves, jueves, imagínense, o sea, el viernes no hay que ir a trabajar, ¿verdad? Pero esa era su atracción. ¿Qué pasó? Que entonces le empezó a llegar público de todas las edades que ya podían beber, o sea, que ya podían tomar bebidas alcohólicas. y... Se les hizo un, un problema porque la restricción no estaba bien elaborada. Entonces, ¿qué pasó? Solo con esa promoción que hicieron boom en el Facebook, empezó a llegar la gente. Y eso que le estoy hablando cuando el Facebook todavía no es lo que es ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Empezó a llegar el montón de mujeres, pero eso estaba topado de mujeres, 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 que tuvieron que empezar ya a poner una restricción de que el consumo mínimo. De comida era individual, ya no era el grupo, porque ¿qué hacían las mujeres? Llegaban cuatro mujeres y pedían la mega torta, que eran unas cosas grandes, o pedían platos como taquizas grandes y con ese pasaban toda la noche y, y bebiendo hasta siete, ocho margaritas. Y le estoy hablando, eh, margaritas de buena calidad, es decir, eh, y no era, no era agua, pues, y además, en. en era, eh, la servían, la presentación era grande, o sea, era, 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 era de verdad un, un, era un, un buen, una buena promoción, pero que monetariamente a ellos no les, después no les dieron los números. Ya le doy las palabras ahí. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a hacer ese tipo de promociones, Leticia, pero fueron mejorando en el tema de las restricciones. ¿Y qué hicieron? No crea que eso cambió porque ya le habían dado una probadita al público, ¿me entiende? Entonces, ¿qué hizo? La gente empezó a pedir platos de 6 dólares, de 5 dólares, pero ya era por persona, entonces ya era más rentable, porque tampoco es que las mujeres eh, salían, que no podían caminar, vean, no, tampoco, pero ya era como, bueno, ya pagó el plato, ya le puede dar las cuatro margaritas que se aguanta, vean, y así. Entonces. Eh, ¿Qué es lo que tendría que hacer en este tipo de restaurante? Identificar bien cuál es el Buyer persona, pero ese es el ideal, pero cuál es el que tengo en realidad, ¿ya? Y basándome en esa realidad, tengo que meter contenido que aporte valor a mi Facebook. ¿Qué tipo de contenido yo podría poner? Vale, le voy a dar una sugerencia que le hice yo a la doctora este día. Yo le dije, va, vale, mire, doctora, usted lo que tiene que hacer es porque eh, tiene dos jóvenes ayudándole, la administrativa, la asistente y la que le ayuda adentro con los pacientes y las dos es también jovencita. Jovencita le hablo de una tiene 25 y la otra tiene 30, pero se miran bichí, la de 30 ni parece que si no me dice que tiene 30 no le creo. Entonces, las dos saben de la ala a Z los expedientes y ya identificaron que tienen de todas las edades hasta menores de edad tienen el paciente pero es que ahí tomamos en cuenta quién paga los papás se sigue siendo el adulto entonces qué es lo que le dicen a estas chicas ya le dijimos a la doctora que haga TikTok y le digo yo, ¿y por qué no quiere hacer TikTok? No, ¿y qué, qué voy a hacer en un TikTok? Es que es, tenemos un concepto errado del TikTok. El TikTok no solo es para estar haciendo mímicas de un audio. El TikTok también puede generar contenido para su público joven. Entonces, y ese mismo video que genere ahí de recomendación, va, por ejemplo, ¿y por qué no se pone a hacer un video en donde usted le da unos tips del por qué es necesaria la limpieza dental. Le estoy hablando que yo le hablé en el aire, pues yo me tengo que sentar y analizar y, y ver todos los clientes que tiene, pero como me estaba preguntando en el momentito que llegué de meque, yo le dije, en el aire le puedo decir, va, si usted hace un TikTok generando un, un contenido de tips o de la importancia del por qué tienen que hacerse la limpieza dental, la simple, porque hay otra mayuca, dicen, yo no sé, tengo que conocer bien lo que vende para poderle ayudar más. Y ahí, eh, ay, pero es que me da pena, pues sí, pero es que usted la que tiene que salir en el video, no va a poner a la fulanita que es la asistente administrativa, ¿verdad? Eh, permítame, permítame. Perdón, entonces. Eh, y ahí fue donde le expliqué, tiene que salir usted con su uniforme, que se le dé a la marca, eh, ese sentido de pertenencia y explicar en el y ese mismo video lo ponemos en el Facebook, lo ponemos en el TikTok, lo ponemos en el Insta. Hay contenido que puede servir en las tres redes, pero eso sí, identificando primero quién es mi público. Entonces lo mismo podría hacer en el restaurante, Leticia. De repente, primero identificar cuál es el público que tengo y ver qué tipo de contenido de valor puedo generar yo con mi restaurante. Pues si es comida mexicana, por pues darle un ejemplo, podríamos de repente, eh, no sé, explicar eh, un, o, a, eh, un video explicativo o informativo eh, donde el chef está haciendo una, una receta de cocina para, ver, eh, para que la gente pueda aprender a hacer este platillo. Eh, verdad eh, y acuérdense que a veces en las comidas mexicanas poniendo un ejemplo que fuera comida mexicana en la comida mexicana a veces hasta hay un tiktok que hace burla eh, que explica que son tales platos y casi todos son iguales y, la, y, la, y como el fuerte de las comidas son las salsas entonces no va a decir su receta de la salsa pero sí va a explicar de repente cómo hacer una gringa algo que pueda atraer al cliente a decir, ve, bueno, yo puedo seguir este restaurante y, ve, y en vez de estar buscando en YouTube las recetas o que todo el mundo lo hace de como quiere, ¿verdad? Entonces, por ahí, Leticia, se me ocurre primero investigar bien cuál es el cliente para poder ver qué tipo de contenido vamos a generar. Y como también vamos a ver el tema de estrategias de contenido, ahí le voy a ir dando más, más luz quizás para ayudarle. Ok, muchas gracias. Jaime. Hola, Liga, una aportación. Muchas veces las empresas eh, caen en un error o en un bache, como cayó, esta, se me olvidé el nombre, Fiesta Mexicana, creo que era verdad. Sí, Fiesta la... Mexicana tú, tú, tenía muchas promociones. Pero eh, hace poco, haciendo un estudio de mercado, detecté eh, que Sushito ha caído en este mismo problema. Sushito los martes o los jueves tiene los roll al 2 por 1 pero no le especifican qué tipo de rol son los que puede usted aplicar a esta promoción del 2x1. Y pero no dice no restricciones de... aplican tampoco. No. Y la promoción termina hasta el 31 de diciembre. Entonces ahí ya deja de ser una promoción de ventas y aplica o pasa a ser una política de ventas. Entonces yo no estoy incentivando a mi target o a mi mercado objetivo. A que me visite lo más pronto posible antes de que se termine esta promoción. Porque ahí está Pero, siempre. Ahí está siempre, correcto. Entonces muchas veces las empresas caen en este error y no, quizás no conocen el punto de equilibrio y, y es verdad que es bastante lamentable que una empresa como Sushiito, que tiene eh, varias sucursales a nivel nacional, incluso fuera del país, estén cometiendo este tipo de error en el, en el área de mercadeo. Entonces, no hay que fijarnos nosotros como emprendedores eh, o el fusilar páginas de, 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 de Instagram o de Facebook de otras empresas o de las que yo considere mi competencia porque incluso ahí mismo puedo quemarme yo como emprendedor. Entonces hay, hay que, que estar bien. Perdón. Hay que estar bien... Diga, diga. Siga, siga, siga. Hay que estar bien consciente, conocer bien mi, mi, mi target, conocer bien mi competencia. Mi competencia directa y mi competencia indirecta, porque muchas veces solo nos decimos, ah, yo soy pastelero, más qué pasó con el carrusel. El carrusel pensó que él iba a aguantar al rosario. El rosario se lo terminó comiendo. Y no es que el producto del rosario sea mejor que la pastelería del carrusel, pero el carrusel se atuvo. Entonces, no caigamos nosotros como emprendedores o que ya tenemos empresas en decir, ah, mi competencia es esta, le voy a copiar lo que está haciendo. Pero si mi, otra, mi competencia tiene otra y la otra viene votándole todo, entonces hay que estar bien, bien pendiente de eso, porque eso es lo que hace que los emprendedores muchas veces no crezcan. Correcto, y fíjense qué importante lo que dice Jaime, porque justo en una de las estrategias que vamos a ver habla de educar al mercado. El tema también con el, eh, si sí hay que estar como pendiente de la competencia, pero no precisamente para copiar lo que está haciendo, sino o, o lo bien para mejorarlo o para aprender qué está haciendo mal para no cometer los mismos errores, ¿verdad? El tema a veces de las promociones fijas, como dice Jaime, es que dejan de ser promociones. Y justamente se convierten como en una política. Y miren lo que le pasó a la nevería. Por ejemplo, la nevería al principio fue súper atractivo, aunque el sorbete no es tan bueno, en mi, en mi gusto personal, yo amo los sorbetes, pero ese de la nevería, de plano, que solo lo compraba cuando quería comerme una banana split, porque estaban al 2 por uno, ¿verdad? Pero no vamos a comparar una banana split del Boston, ¿verdad? con una de ellos. Entonces, ningún helado del Boston en sabor, eh, yo siento la calidad, todo es distinto, no es tan dulce, aunque lleve azúcar, no se le siente mucho, hay sabores muy frescos como sus nieves, pero ¿qué pasó con la nevería? La nevería dejó esa promoción fija y, y cuando la quitó, o sea, ya había mal acostumbrado al cliente, ya estaba mal educado el mercado. Entonces, para el cliente fue un boom que quitaran esa promoción porque imagínense una familia de seis personas, obvio prefieren ir a la nevería que ir al Boston ¿verdad? en aquel entonces Pops entonces ahí es donde las empresas justamente caen en un error como dice Jaime, porque las promociones dejan de ser rentables y atrayentes, porque están ahí, entonces usted dice, ay mañana voy y, de, y no fue, ay, en la otra semana voy porque ya sabe que están ahí qué es lo que le pasó a los cebollines a los cebollines le pasó eso le pasó eso por hacerlo eh, todos los jueves. ¿Qué les costaba empezar? No sé, vaya, aprobaron, funcionó, ok. Después ir reduciendo un jueves al mes para la fecha de pago, vaya, para que sea más, ah, vaya el pisto y que la gente llegue a dejar el pisto ahí, pues, o algo, pero algo que, que llame a, y que atraiga a la gente. Por, por eso es que esta estrategia de atraer es bien importante con el contenido que voy a poner o que voy a sumar valor en mis sitios. Ya Continuamos por honor al tiempo. Si no hay otra pregunta, voy a pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es convertir. Ya estuvimos hablando de cómo atraer o de qué o de, o qué es lo que se busca con la primera fase, entonces vamos a hablar de convertir. En esta segunda fase de limbo marketing nos vamos a centrar en la conversión. Ya tenemos un tráfico, ya tenemos un tráfico cualitativo que acude habitualmente a nuestros medios digitales gracias a los contenidos de interés que vamos subiendo. Pero estos usuarios son desconocidos, ya los que se meten a ver el contenido. En este punto debemos convertirlos en leads, ¿ve? En leads. Acá vuelvo a la primera lámina que vimos. Acá ya les para que vean la relación. Estamos con la parte del desconocido en la primera etapa y lo queremos convertir. Ya se hizo visitante, pero lo queremos convertir a leads porque si no lo convierto no voy a llegar a la otra fase, ¿ya? Entonces, en esta parte de visitante Alice, donde estoy buscando convertir, tengo que buscar motivar a la persona a realizar la acción. ¿Cuál es la acción? Vamos a ver. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción a la que la tengo que motivar, a ver? Aquí no está Hola. Hola, Edwin adquirir nuestro producto. Adquirir el producto, esa es la acción a la que yo tengo que motivar a la persona a que compre mi producto, adquirir el producto, para que entonces tiene que ser esa leads, Obviamente si lo si lo motivo voy a lograr el objetivo. Entonces, en esta parte, ¿ya? Eh, lo motivo a la acción, ¿verdad? Y a lo y, y entonces ya lo estoy convirtiendo a lead. Entonces, es decir, en con, eh, digamos que voy a en contacto voy a entrar en contacto de quienes ya tenemos nosotros los datos ahí y que formen parte por supuesto de nuestra base de datos pero vuelvo y repito tenemos que generar contenido que, eh, que despierte voy a usar esa palabra que despierte el interés de este usuario desconocido porque en este punto yo lo quiero convertir a lead entonces si yo no lo convierto a lead nunca va a ser un contacto del que voy a tener datos y menos voy a menos lo voy a hacer que forme parte de la base de datos entonces para incentivar esta conversión hay que usar contenidos un poquito más extensos, pero que requieran de un registro, ya no solo que entre y lea, sino que de verdad me deje algo a mí que me diga así si lo leyó, lo vio y le interesó y le gustó, ya. Entonces algunos ejemplos son estudios, digamos pueden ser eh, de repente dependiendo de lo que vendan eh, colocar, colocar estudios de lo que ustedes eh, tienen de su producto eh, generar un, un de repente un webinar que pueda ser de interés también eh, puede ser de repente eh, templantes donde podamos digamos eh, afirmar, digamos, de qué se trata la combinación de repente de los archivos que componen, eh, no sé, la parte visual de mi sitio, etcétera, ¿verdad? Entonces, los elementos claves o herramientas más habituales en estos puntos son de repente las páginas de destino, que ya las hemos mencionado en otro diplomado, eh, también creo que vimos esto en los conceptos de la semana pasada, las, las landing page que eran denominadas páginas de aterrizaje, ¿verdad? Entonces, a, eh, eh, cuando aterrizamos ya o, o cuando nos lleva a la página de destino, la página web a la que una persona llega, digamos, tras pulsar en el enlace o botón, en una guía, en un portal, en un blog eh, o algún banner o anuncio de texto ya sea situado en otra página web. Aplicaciones, redes sociales, siempre correos electrónicos u otros portales de interés. También está otro elemento clave o herramienta en este punto de convertir son las CTAs. Las CTAs significan los call to action, en traducción, eh, digamos, un poquito literal, llamada a la acción, ¿verdad? Entonces, esto es muy común en mi sitio web, ¿ya? Entonces tenemos que llamar a la acción, también podemos hacerlo por medio de correos electrónicos, de anuncios, indicando al usuario lo que debe hacer. ¿Ya? Pero eso es lo que llama cuando, cuando ya él, eh, vaya, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo ahora, mire. Eh, ya les había comentado que mañana salgo del país, pero entonces, ¿qué pasa? Eh, como voy fuera, yo tuve que hablar ahora al banco, eh, a, a uno de los bancos de, de, de mis tarjetas para llevarme las emergencias disponibles. Entonces, cuando hablo al banco, me dice la persona de la atención, que, para que vean que aún siendo millennials hay cosas que no las hago, en, en, pero es por ignorancia a veces, ¿verdad? Eh, no las hago en línea y porque no me meto a ver, porque no me puse a curiosear antes de, de abrir la bocota y celoso cuando le llamé al call center. Entonces le digo a la chica de asistente que quiero poner mi, mi, mi tarjeta habilitada y me dice ella, ¿y usted no tiene... Eh, y miren qué oso, pues a todo esto ahí había visto hasta mi edad, creo yo, vea, porque ya le piden el due y todo el rollo. Y me dice, y usted no tiene banca en línea, me dice, porque aquí me parece que tiene banca en línea, imagínense yo. Ah, sí, sí tengo. Ah, pues mire, me dijo, lo puede hacer desde ahí, ya, de, es más, ya no se hace por medio del call center, por seguridad, imagínense. Entonces, y, pero pero vamos a, la, a, a las, como a los pros y los contras, ok. Yo sí tenía mi banca en línea, pero si fuera, si hubiese sido mi papá, se lo quiebran. O sea, mi papi en la vida va a hacer una transacción en línea en el banco, nunca. Él dice que jamás que ahí le van a robar su dinero, que se le va a perder. Entonces, imagínense un cliente así, ¿cómo lo hubieran ayudado? Le hubiera tocado ir a la sucursal, seguramente, porque no lo hacen que baje la aplicación y que haga todo lo que yo hice. Entonces, eh, la plataforma de ellos muy amigable. Y sí me llamó a la acción, pero yo soy de otra generación y eso es lo que tenemos que tener cuidado con qué tipo de público estoy tratando. Tengo que tener varias opciones, no solo las digitales ni solo las tradicionales, ya. Entonces hay que tener un equilibrio, como decía Jaime por ahí, un equilibrio siempre es importante para las empresas. Entonces que un banco tan grande me diga que ese trámite solo se puede hacer en línea. A mí no me lo complicó, pero a una persona de la edad de mi papá sí se la hubiera complicado duro y más si estamos hablando de un día antes, o sea, eran que eran las tres y media de la tarde. Se imagina a mi papá saliendo a esa hora a un banco este día lunes, no llega a tiempo para llegar a atención al cliente y que le hagan eso, o sea, que le hubieran complicado la existencia si fuera él el que va a viajar. Entonces. ¿Qué les quiero decir con esto? El llamado a la acción, ¿cuál fue? Vaya, mire, le voy a explicar, métase a su usuario, métase a la Ibanca y le voy a explicar a dónde va a ir haciendo todo el procedimiento. Miren, solo me dijo, métase en las tres rayitas y ahí le va a ir saliendo. Y yo leyendo, yo no hallaba, vea, pero yo no le decía que no lo encontraba porque para mí había sido un bochorno que me dijeran que lo podía hacer ahí, yo ni enterada, vea. Entonces ya le dije yo, ah, sí, aquí en gestiones, sí, va. Entonces, métase ahí, sí, ya estoy. Y miren, es súper amigable los, los botones, se ¿vale? acaba el llamado a la acción a hacer usted el uso de ese servicio. Entonces, yo iba apretando botoncitos, otra botoncito y yo solita activé mi tarjeta. Y ahí cuelgo y me doy cuenta de que sí, totalmente hay un llamado de acción en esa aplicación, pero porque el banco ya lo hizo así, el sitio para que el usuario se sienta bien y, y que sea amigable al usuario. Después llamo al otro banco que tengo también otra tarjeta y, y, y hago lo mismo y, me voy, y miren que ese sí lo uso mucho, la IBANCA, y me dice lo mismo el hombre. Y lo peor es que ese banco es mi fiel amigo, o sea, eh, eh, hago todo en línea con ese banco y yo no me había dado cuenta que también por medio de la IBANCA en el teléfono uno ya tiene que activar. Él me dijo, ellos sí tienen los dos servicios. Él me dijo, yo se lo puedo hacer también por teléfono, pero usted ahora ya lo puede hacer en Ibanca. Entonces, ah, pues haga, ah, me lo dije porque voy manejando, pero realmente después le comenté a mi esposo porque le andan mi PIN de ese banco y, y sí se puede, sí se puede hacer, pero es por eso que les digo, porque el sitio ya tiene ese llamado a la acción, poniendo un ejemplo de un servicio bancario, ¿verdad? De ahí está también eh, el lead magnet, que es como un contenido de valor gratuito que se regala a los usuarios a cambio de sus datos de, de contacto. Entonces, generalmente su nombre puede ser también su correo electrónico o teléfono de contacto. Entonces, el lead magnet ayuda a convertir a los, a los digamos, visitantes en suscriptores o leads al mismo tiempo. Y es que eh, de nada nos va a servir, por ejemplo, crear contenidos tremendamente atractivos. Y, y llevar tráfico a nuestra web o blog si los usuarios abandonan la página. Y es lo que hemos venido hablando en otras sesiones, ¿verdad? que a nosotros no nos interesa que entre y empiece a ver y nos abandone el carrito, decíamos ahí. ¿verdad? Entonces, nos interesa que realmente pues eh, eh, llegara a la otra etapa, ya la vamos a ver. También están los formularios o los chatbots. Ya sabemos qué son los chatbots. Me imagino que por ahí más de alguno ha de saber qué son los chatbots. ¿Alguien sabe? Me levanta la mano. Los chatbots. Bien, miren, estos son, digamos, un asistente que se comunica con los usuarios a través de un mensaje de texto, pero es como un asistente, digamos, virtual. O sea, en muchas eh, ocasiones toma forma convirtiéndose como en ese compañero virtual que se integra en el sitio web, eh, aplicaciones. Este, digamos, como conversando y ayudando a los usuarios de manera automática. Por ejemplo, hay páginas, ¿vale? como yo les digo, que yo paso leyendo, leyendo, leyendo y estudiando un montón eh, de manera virtual. Entonces, hay páginas en las que usted se mete solo porque quiere investigar algo y de repente le sale un chatbot, que es, algún, es, un, es un asistente virtual de la marca y le empieza a decir, le da la bienvenida y hasta le dice el nombre, porque como usted, yo ya estoy registrada en varios blogs que visito, y, y, y le dice, eh, de repente, como la cuenta mía está vinculada, digamos, a la visita, el chatbot le empieza a decir que bienvenida, que en qué te podemos ayudar, si tal cosa es de tu interés, pulsa aquí y la cosa es entrar a otro link de ellos. Bueno, entonces, por ahí... Eh, Así funciona. Entonces ya es una, se trata como de una tecnología que permite al usuario mantener una conversación a través de un software que se integra en un determinado sistema de mensajería y a veces hay chatbots en Facebook, en Twitter, en Telegram, en WhatsApp y en sitios web también. De ahí también eh, podríamos como tomar en cuenta todo esto para lograr la conversión que estamos buscando en esta fase. De ahí pasamos a la siguiente fase, que es la de vender o cerrar, que la vamos a encontrar como de las dos formas, ¿verdad? El nombre, vender o cerrar. Como ya dijimos, ¿verdad? Ya estamos usando todas las herramientas que acabamos de mencionar para poder lograr la conversión. Entonces, en la parte ya de vender, para que el lead pase a ser nuestro cliente, debemos o, acompañarlo a lo largo del viaje del consumidor hasta que este digamos esté preparado para cerrar ya la venta ya que la mayoría de las veces cuando entra en nuestra base de datos no suele estar preparado para la venta entonces aquí digamos que entra en juego dos procesos diferentes que son complementarios entre ellos y necesarios en esta fase de la venta que es, y ya lo hablamos en la clase anterior, el lead scoring y el lead nurturing. Por eso es que es importante que, vi que viéramos los conceptos que se tenían que saber y manejar dentro de este diplomado, digamos. Entonces, con el lead scoring, iremos dando como puntos o restando a cada lead dependiendo de las acciones que lleve a cabo dentro de nuestro sitio. Así podremos detectar cuánto consideramos que está listo para la venta. Ya podemos ir viendo si está o no está listo. Y de ahí este, también está la parte del lead nurturing, donde desarrollaremos una estrategia de contenido ya personalizados para cada lead que irá nutriendo el interés por nuestra empresa o nuestra marca. Como es difícil gestionar de forma manual una base de datos con un gran eh, volumen de leads. Entonces, aquí es donde entran en juego las herramientas de automatización del marketing, que yo también ya vimos su concepto la semana pasada. Entonces, cuando llegue ese momento adecuado para vender, será cuando el factor humano volverá a ser primordial. Ya es cuando ya se personaliza más todavía y alguien de ventas deberá ponerse ya en contacto con ese lead, preparándose ya para la venta, ¿verdad? Y después está la última fase, ya vendimos porque ya hicimos todo lo que teníamos que hacer en las, fase, en las tres fases anteriores y viene la última fase, que es la parte de fidelizar. Aquí en esta parte, fíjense lo importante de esta parte, acá en el embudo de conversión, digamos, no se termina con la venta. Y es lo que muchos, eh, incluso en, el, en la parte de la venta directa o tradicional, muchos cometemos ese error porque eh, cuando hablamos de fidelizar en la venta tradicional, eh, lo que ayuda incluso en, en esta parte digital es la parte del postventa, ese seguimiento que yo le doy a mi cliente. Y por ahí eh, creo que Leticia fue, o no me recuerdo si Lorena, pero una, era un nombre con L que habían mencionado lo de los muebles, usted fue Leticia, sí, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Sí, licenciada. Ah, sí, usted fue, ¿verdad? Que habían mencionado el viernes la experiencia que tuvo con, con una, una empresa que le fue a limpiar sus muebles y la falta de seguimiento que hubo. Entonces yo pregunto, Leticia, ¿usted realmente está fidelizada con esa marca o de, ver, de verdad no la volvería a usar? No, ya no, licenciada, por la experiencia que me dejaron mal los muebles también. Imagínense, además de la mala experiencia, del mal trabajo elaborado, y todavía nadie le preguntó, nadie le habló, nadie la volvió a buscar, como solo les importaba cerrar el negocio, no hay fidelización, ¿verdad? Aunque, miren, hasta, hasta de verdad que me, me asombra que Leticia ni diga el nombre, imagínense, o sea. Ay, porque hay gente que a esta empresa es, y para ella no, que nadie la use, pero Leticia ya, ni el nombre menciona porque ni vale la pena para ella mencionarlo, ni para hacer ni mala ni buena publicidad. Imagínense al nivel que, quedaron, que quedó ella con, esa mala, mal, con ese mal sabor. Entonces, el tema en esta fase es bien importante que entendamos que, aunque la, estemos hablando de Inbound Marketing, de marketing digital, siempre es importante la parte de fidelizar, ¿ya? Porque el embudo de conversión no termina nunca con la venta, sino que debe de seguir fidelizando al cliente en esta fase final del inbound marketing, ya que no hay mejor consumidor que un antiguo cliente. Siempre voy a decir esto, es más fácil venderle a un cliente eh, antiguo que a un cliente nuevo. Y si no, miren para muestro un botón, hablando de mis clientes, aquí en este curso hay varios que ya fueron clientes míos en el curso de marketing digital. Entonces, no hay nada mejor que lograr que un cliente se vuelva a inscribir a un curso cuando ya ha vivido la experiencia de otro curso aquí mismo en la empresa. Me explico. Entonces, siempre va a ser más fácil venderle a un cliente antiguo si yo le di un buen servicio, si yo busqué fidelizarlo, porque si no, también puede ser, eh, eh, puede ser que no lo logre, como el caso de Leticia, que no, no van a lograr volverle a vender porque nadie le dio seguimiento a las a la, al negocio anterior, ¿ya? Entonces, alguien eh, eh, que, eh, que ya confía en nosotros. Que ha probado alguno de nuestros productos o servicios es alguien importante que ante una nueva necesidad suya que nosotros podamos cubrirle seguramente y sin duda alguna acudirá antes a nuestra marca que a otra que no conoce ya ahora hay que apostar por también este el tema de los de los newsletters los los boletines informativos ya estas son publicaciones digitales que se distribuyen a través de correo electrónico con cierta periodicidad, ya sea diaria, semanal, mensual, bimensual o trimestral. ¿Por qué, este, por qué esto nos puede servir para fidelizarme? Los boletines informativos suelen estar formados por diferentes artículos que pueden ser de interés para nuestros usuarios o para nuestros suscriptores sobre la marca o el sector en el que se mueve y acompañada de alguna oferta o de algún CTA, de un, de un llamado a la acción que decíamos, ¿verdad? Entonces, hacia un contenido que sea premium o un producto o servicio y también por una estrategia de fidelización con incentivos exclusivos para estos clientes, ¿verdad? Solo para estos clientes. Entonces, así es como se cierra, digamos, el embudo de la cuarta fase eh, clásica, digamos, del limbo marketing. Que es donde hablábamos de que son cuatro. ¿verdad? No podemos olvidar de atraer, convertir, vender y fidelizar. Si a mí se me olvidan una de las tres anteriores, no voy a llegar a la cuarta. Entonces es importante que tengamos en cuenta esa parte. ¿Verdad? ¿Me levantan la mano si hasta ahí voy bien? Estimados, excelente. Bien, seguimos. Vamos a ver una, creo que unas dos láminas más, porque ya estamos a punto de. De terminar creo que sí la vamos a lograr terminar de ahí viene las tres fases modernas que les decía del limbo y que aquí habla el marketing según flywell entonces aquí esto un antes y un después antes el funnel eran los clientes eh, los clientes vienen después entonces primero el marketing las ventas y después los clientes ahora, en el flywheel los clientes están en el centro. Entonces está el cliente en el centro y a su alrededor está el marketing, el servicio y las ventas también. Entonces es importante que vayamos bien. ¿Y por qué surgen estas actualizaciones? Por lo mismo, por lo mismo de cómo vamos avanzando en la parte de, de, del marketing digital, en la parte de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Entonces, nuestro sector se reinventa constantemente y en el fondo, si lo, si lo pensamos, el embudo de conversión clásico nunca tiene fin, ¿ya? Porque si un cliente antiguo al cual estamos fidelizando vuelve a comprarnos, es como empezar de nuevo ese viaje en el embudo. Por eso es que hace tiempo eh, se reinventó el embudo clásico del inbound marketing con el flywheel. Entonces, el flywheel o el o molinillo de viento divide, divide en tres fases el proceso del inbound marketing y este se, re, se retroalimenta de forma continua. Entonces, gira así ya no va para abajo, sino que va girando un ciclo. Entonces, ¿qué es el flyway? Este viene siendo un modelo de marketing que, es, que fue propuesto por una de las empresas que más inbound marketing y marketing di digital hace. De hecho, hay mucha información en la plataforma de, de HubSpot De hecho, que ellos son una de las empresas que más contenido generan sobre este tipo de marketing precisamente para ayudar de una manera más simple a todos aquellos que no tienen conocimiento de marketing digital o de inbound marketing o de cómo aplicarlo, eh, ellos suben mucho en su blog, mucha información que puede servirles. Entonces, eh, esto lo que, lo que ellos hicieron fue proponerlo y trataba eh, de reemplazar justamente el tradicional funnel ¿verdad? o embudo de ventas. Entonces, este flywheel no tiene inicio y tampoco fin. ¿Verdad? Como es el caso del embudo tradicional y está constantemente en movimiento, girando, girando, pero siempre en medio el cliente, siempre girando alrededor del cliente, es decir, el cliente es lo más importante. Entonces la estructura del flywheel pone, digamos, el énfasis en la relación entre la empresa y el cliente como si, como si fuese un ciclo. Como si se tratara siempre de un ciclo en donde el cliente va a ser siempre el más importante. Y no estoy diciendo que el cliente tiene la razón en todo, estoy diciendo donde el cliente es el más importante. Ya, entonces, si se trata como de un bucle interminable en el que los clientes pueden seguir interactuando con la empresa y viceversa, incluso después de que haya finalizado su transacción. ¿Pero por qué? Porque es un ciclo en donde, por supuesto, el cliente está fidelizado porque estamos siempre. Eh, pensando en él, como, como cuando decimos, ay, es que usted cree que todo gira a su alrededor, le dice uno cuando pelea con la pareja, vea. Pues en ese caso sí, en el caso del cliente sí, todo gira alrededor de él, ¿verdad? Entonces, otra de las ventajas de este modelo es que introduce el concepto de impulso o inercia. Entonces, este concepto es muy sencillo de visualizar como, una, como un pequeño ejemplo. Entonces imaginémonos una rueda muy pesada en lo alto alto de una montaña que nos cuesta mucho girar. Entonces al principio tendremos que hacer mucho esfuerzo en que gire, en que gire, en que gire, pero luego la propia gravedad nos va a ayudar a seguir girando. ¿Ya? Entonces decimos que la rueda coge su inercia. Ah, pues lo mismo es con los clientes. Al principio nos va a costar va a costar, pero después el cliente ya va a estar tan fidelizado con nosotros que él solito va a girar. ¿ya? Entonces así es el ejemplo, ¿verdad? Bien, nos vamos a caer en la lámina 8 ¿verdad? Para eh, que podamos continuar el día de mañana. Y siempre eh, vamos a seguir con estas tres fases modernas del limbo. Mañana mismo las vamos a terminar y vamos, voy a tratar de que lo terminemos en los primeros 15 minutos y los últimos 45 para ya abordar el tema de las estrategias de marketing de contenido, ¿verdad? Entonces es importante que eh, nos conectemos precisamente porque vamos a descansar miércoles para que podamos recibir la, el complemento de estas tres fases modernas del limbo. Y continuar con el tema número uno ya de la sección dos, ¿verdad? Solamente me faltaban tres, pero hay que, hay que explicar, bueno, dos, una, esta que todavía tiene un poquito de explicación y esta y terminamos este contenido de las fases. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá por horario, pero sí, los espero el día de mañana. Recuerden siempre a la misma hora, vamos a estar ahí conectados. Así que cualquier... Eh, Cosas que les pueda servir en el día, ya en la mañana, ya la, al, después del mediodía, ya voy a estar disponible en el WhatsApp para que me puedan hacer las consultas que tengan ahí en las que les pueda servir antes de la reunión de mañana. Y pues, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí entonces. Buenas noches, Lorena. Bien, entonces nos quedamos hasta aquí y eh, cuando mañana que terminemos de ver esta presentación, que solo son dos láminas las que faltan. Yo les voy a compartir la presentación en WhatsApp, ¿verdad? Y por ahí, Astrid, si ya está en el grupo de WhatsApp. Y sí, ya estaba, ahí se presentó. Bye. Ah, pues ya ahí por ahí creo que ahí había un compañero que había reenviado el material, pero si la incorporaron ya tarde no lo va a poder ver. Ya se lo voy a enviar en un tiempito que tenga disponible le envío el material que ya habíamos compartido, oye. Bueno, muchas gracias. bueno, bueno, nos quedamos hasta aquí. Un placer haber estado con ustedes. En una sesión más. Nos vemos mañana. Descansen. Pasen feliz noche. Buenas, Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, Buenas, noches. Buenas noches. Se cuidan. Buenas noches, gracias. Les digo buenas noches.